¿Le molesta? Ya no. Pero antes sí le molestaba. A todo se acostumbra una. ¿Por qué siempre viene a vigilarme a la misma hora? Yo no lo vigilo. Para nada. Yo vengo aquí cada día a esta hora. Pues hace bien. Es bueno ser puntual. Usted es puntual. Sí. Sobre todo cuando hay que matar el tiempo. Matar el tiempo. Qué ironía, ¿no? Nos pasamos la vida matando el tiempo y al final es el tiempo el que termina con nosotros. Pues yo aún estoy vivo. Pues qué suerte tiene. Mi perro no puede decir lo mismo. ¿Cómo? ¿Se murió su perro? Sí. ¿Cuándo? No me acuerdo. ¿Lo quería? Mucho. Pues entonces no entiendo. ¿Cómo es que si lo quería mucho no se acuerda? Pues porque no me acuerdo, no me acuerdo. Me he prometido a mí misma que no voy a acordarme. Hace mal. Ese animalito no merece que lo olviden. Yo no lo he olvidado. Simplemente he decidido no recordar que está muerto. ¿Por qué no se busca otro perro? ¿Y por qué no se busca otra esposa? Porque yo no necesito otra esposa. Yo tampoco necesito otro perro. Me basta con su collar. ¿Qué? Sí, mi perro y su collar eran inseparables. Siempre venían juntos a esta playa. Fíjese que ahora que lo menciona, mi mujer también tenía un collar. Sí, era un collar de perlas. Se lo regalé el día que nos hicimos novios. ¿Y por qué no lo trae a la playa? ¿A la playa? Uh-huh. ¿Y para qué debía yo traer un collar de perlas aquí a la playa? No sé. ¿Estás seguro de que nunca lo ha traído? No. No, ¿para qué traería yo un collar? Pues no sé, para recordarla del mismo modo en que yo recuerdo a mi perro. Bueno, es que no es lo mismo. ¿Por qué no? Ella siempre lo llevaba en el cuello, ¿no? Pero hay una diferencia. Ella lo usaba en las grandes ocasiones. Mi perro también. Pero si me acaba de decir que lo usaba cuando lo traía a la playa. ¿Sí? Mire, yo los veía venir a diario. Siempre a la misma hora. Sí. Entonces no entiendo. ¿Cómo es que dice que lo traía para las grandes ocasiones y lo traía a la playa? Eso era para mi perro venir a esta playa. Una gran ocasión. Le encantaba chapotear en el agua y levantar la patita en las rocas. Corretear a las gaviotas cuando les echaba migas de pan. Y a eso le llama usted una gran ocasión. Por supuesto. Yo simplemente le llamo rutina. Pues qué lástima. Por un momento pensé que nos podríamos entender. Incluso que podríamos tener algo en común. ¿Por qué? Porque yo me quedé viudo. Y a usted se le murió su perro. No, no es por eso. Es porque los dos venimos solos a esta playa y nos sentamos cada tarde en la misma banca. Hay que dejar algo bien claro. Yo siempre me siento aquí, del lado izquierdo. Este es mi lugar. Y usted, allá, del lado derecho. ¿Y no le gustaría cambiar? En principio me parece una pregunta muy estúpida. No, no, perdón, perdón. Lo que pasa es que yo siempre he estado en este lugar a la izquierda. Este es mi lugar. ¿Y qué? Porque uno tiene que aprender a darse su lugar y conservar su lugar. Entonces, ¿usted nunca se pondría en mi lugar? ¿Acaso usted se ha puesto en el mío? Sí. ¿Cuándo? Hace días. Un martes, para ser exactos. ¿Martes? Yo no recuerdo haber faltado nunca un martes.
¿Sabe qué? A lo mejor se está equivocando. Debe haber sido un jueves. No, no fue jueves. El jueves yo llevaba a mi perro al veterinario. Sí, sí, sí. Pero su perro ya no cuenta. Bueno, en cualquier caso, recordaría si hubiera sido un jueves. El jueves era muy especial. De la misma manera que el martes también era un día especial. Sí, sí lo era. Mi perro murió el lunes. Entonces el día especial sería el lunes, no sería el martes. No, señor, el martes. Porque el martes empezó mi soledad. ¿Qué fue lo que sintió? Un vacío eterno. Un silencio infinito. Como si el tiempo se detuviera y la tierra se hubiera quedado sin aire. No. Yo no estoy hablando del día en que murió su perro. Yo tampoco. ¿No? Entonces, ¿de qué está hablando? Del día que me puse en su lugar. ¿Eso quiere decir que le importo? No pensé que fuera tan importante para usted. ¿Quién le dijo que lo era? Usted. ¿Por qué alguien no dice algo tan trascendente por alguien insignificante? ¿Qué sintió el día que murió su mujer? No sé. En honor a la verdad. Algo parecido. Algo parecido. Algo parecido a un silencio eterno. A un vacío infinito. Sí. Eso debe ser la muerte. ¿Usted creyó que yo estaba muerto? Sí. ¿Yo? Sí, sí, usted. ¡Morirse en martes! ¡Qué ridiculez! ¿Le parece divertido? Bueno, es que yo... Uno no puede. ¿Sabe qué? Le cambio el collar de mi perro por el collar de su mujer. ¿Qué está diciendo? ¡Por favor! ¿Por qué no? ¿Qué sentido tiene su collar si ya no está su cuello? El sentido de su recuerdo. El valor de cuando estaba viva. Pues es exactamente lo mismo con el collar de mi perro. Pero, ¿por qué insiste usted en comparar a mi esposa con su pinche perro de mierda? ¿Y por qué no? Porque su mujer era su mujer y mi perro era solo un pinche perro de mierda. Sí, por eso. ¿Un animal? Por eso mismo. Porque era un animal. ¿Sabe qué? Para mi perro yo era muy importante. También para mi mujer yo lo era. Mi perro siempre me fue fiel. También mi mujer. Cuando yo llegaba a la casa no le importaba si yo estaba triste o enojada o cansada. Él siempre se alegraba de verme. Pues mi mujer también se alegraba muchísimo al verme. Además, él nunca me cuestionaba, nunca quiso cambiarme. Para él yo era perfecta. ¿Perfecta? Sí, perfecta. De modo que su perro pensaba que usted era perfecta. Sí, perfecta. No me diga, se lo dijo. No me lo dijo, no hacía falta que me lo dijera. Yo lo veía con su actitud. Con ese ladrido tan especial. Con su forma de menear la cola. No entiendo por qué insiste seguir comparando a mi esposa con su perro. Pues, ¿por qué no? Tienen muchas cosas en común, usted mismo lo dijo, ¿no? Ya, me está usted cansando la paciencia. Yo solamente vengo a esta playa a descansar, a respirar aire puro. A ver la gente que pasa. A ver la gente que pasa. ¿Y no le parece más interesante ver la gente que se queda y no la gente que pasa? No me parece. Porque solamente quieren llamar mi atención. Porque me vienen a robar el tiempo. Claro. Y si se lo roban, entonces no puede usted matarlo.
Exacto. Y usted ha venido a matar el tiempo. Qué curioso. Me acabo de dar cuenta de que soy su cómplice. ¿Por qué lo dice? Si el que vino a matar el tiempo fui yo. Sí, pero yo se lo he robado. Bueno, me lo devuelve cuando quiera. Mañana, pasado, cuando sea, da lo mismo. Solo le pido que hagamos de cuenta que todo esto no pasó. ¿Y cómo quiere que se lo devuelva? Sano y salvo. Para volver a matarlo. Si usted no vuelve a robármelo. ¿Y cómo adivinó que yo lo tenía? Porque usted siempre dice que tiene todo el tiempo del mundo. Sí, pero hoy no lo dije. Bueno, pues lo he dicho yo. Además, tarde o temprano iba a acabar diciéndomelo. Sí. Desde que mi perro murió, tengo todo el tiempo del mundo. ¿Y qué piensa hacer con todo ese tiempo? Perderlo. Pues yo lo que quiero es matarlo. ¿Y si lo mata, no lo perdería también? No todo lo que muere se pierde o se extingue. Entonces, usted no ha perdido a su mujer y yo no he perdido a mi perro. Claro que no. Yo conservo su collar. Yo también. Siempre lo traigo conmigo. ¿De dónde ha sacado eso? Usted lo arrojó al mar el mismo día en que murió mi perro. Era un lunes, lo recuerdo perfectamente. ¿Usted me lo ha robado? No. No, yo lo tomé porque usted quería matarlo. Yo lo que quería era matar el tiempo. Usted lo que quería era perder el tiempo. Matarlo, perderlo, es exactamente lo mismo. Yo hago con el tiempo lo que se me dé la gana. Solo vine a devolvérselo. Yo no puedo devolverle a su mujer y usted no puede devolverme a mi perro. Espere. Quiero que conserve el collar de mi mujer. Se vería mucho mejor en su cuello que guardado en mi bolsillo. Consígase un perro. Dese la oportunidad de saber lo que se siente.